No os voy a engañar, hoy tenemos un vídeo para chuparse los dedos. Sí señor, comparativa entre el Samsung Galaxy S9 Plus contra el Huawei P20 Pro. Esto sí que es un duelo de titanes y lo demás es tontería. Por lo que no seáis bobos y quedaros a ver el vídeo. Pero antes, vamos con el logo. Antes de comenzar, un breve resumen informativo, porque luego siempre todo el mundo pues tiene dudas de por qué una comparativa entre estos dos dispositivos. Hay algunos que dirán que si nos pagan por hablar bien del uno, que si nos pagan por hablar mal del otro, que no tengo ni idea y que estoy equivocado porque el tuyo va más rápido. Para empezar, y en primer lugar, hago esto porque me gusta y no porque me paguen. Segundo, la comparativa entre estos dos dispositivos lo veo más que necesario, porque son dos de los mejores terminales del momento y si estás valorando entre comprarte uno y otro, pues quizás este vídeo te saque de dudas. Y tercero y último, este vídeo es informativo. Este vídeo no te obliga a comprarte ninguno de estos dos dispositivos, ni tampoco yo te obligo a ver el vídeo. Así que pido respeto sobre mi opinión y mi manera de hacer el vídeo, y sobre todo, mucho respeto por aquellas opiniones, aquellas personas del resto de usuarios que dejen sus comentarios. Bien, una vez dicho todo esto, creo que lo primero por lo que hay que empezar es por el diseño. Suelo empezar por el precio en las reviews que suelo hacer, porque pienso que lo primero que hay que valorar es cuánto te quieres gastar, pero en este caso hay que valorar lo que tiene el uno y lo que tiene el otro. Una vez que te decides por uno, miras si puedes pagarlo. Entonces, en cuanto a su diseño, tanto el Galaxy S9 Plus como el P20 Pro son tan distintos como parecidos. Coinciden en varios puntos, como los cantos redondeados, el tamaño del dispositivo, el todo pantalla sin apenas marcos, los marcos metalizados, la parte trasera con cristal efecto espejo. Ambos dispositivos siguen los mismos patrones por temas estéticos y que siguen además la moda actual, lo cual se traduce en que ambos dispositivos cumplen con una estética actual y la más reciente del mercado. Así que ambos son dos grandes opciones. A mí los dos me parecen sumamente bonitos. Pero si ya queremos entrar en más detalles específicos en cuanto a su diseño, puedo decir que el P20 Pro tiene un peso de 180 gramos, mientras que el S9 Plus, con muy poca diferencia, pesa 9 gramos más, algo casi imperceptible. En cuanto a dimensiones, más de lo mismo, son casi iguales de largos, anchos y casi el mismo grosor. Es cierto que el P20 Pro pues es más reducido en todos los sentidos y por eso también la pantalla es algo más pequeña, concretamente 6,01 pulgadas, mientras que el S9 Plus tiene 6,2. Pero sin embargo, el ratio de pantalla que aprovecha el Huawei es mayor que el de Samsung. A pesar de que Huawei tiene sensor de huella dactilar en la parte frontal, lo que se diría que ocuparía más, contrariamente al S9 Plus que lo trae en su parte trasera, es decir, ahorraría espacio. Y aunque parezca que el S9, por tener el sensor de huella dactilar en la parte trasera, va a aprovechar más la pantalla, no es el caso. Tiene más ratio de pantalla el Huawei P20 Pro, que el S9 Plus. Prácticamente los marcos son iguales tanto en el uno como en el otro, pero sí que es cierto que el aprovechamiento de la pantalla del Huawei es más notorio, y yo me imagino que será por el tema de la parte superior donde se encuentra el notch, donde se encuentra la famosa ceja, la cual pues aunque se come algo de pantalla, sí que es cierto que deja la parte superior de las notificaciones abiertas a pues ocupar más pantalla, a poder utilizarla con el táctil al fin y al cabo. Por lo tanto, pues tiene mayor ratio de pantalla, sí, pero vamos, que tampoco la diferencia es mucha. No supone grandes diferencias que te hagan decir pues estéticamente este es mejor que este otro, para nada, porque te podrá gustar más el sensor de huella dactilar en la parte trasera, o quizás te guste más en su parte delantera, quizás te guste más la ceja, o quizás lo quieras todo liso. Eso ya es cuestión de gustos y no supone pues una clara diferencia entre uno y otro, obviamente. Pero esto es una guerra y, por supuesto, lo que queremos con este vídeo es encontrar diferencias sustanciales que te hagan declinarte por uno o por otro. La cosa es difícil, todo se ha dicho, porque dejando de lado el apartado estético, tanto la cámara como el hardware, como el resto de apartados, están bastante a la par, eso ya os lo advierto. Pero donde sí que vamos a ver una clara diferencia es en el apartado que ha supuesto un antes y un después en la técnica de bloqueo y desbloqueo de vuestro dispositivo móvil. Ha sido el desbloqueo facial, posterior al sensor de huella dactilar. Lógicamente, voy a probar ambos y ver cuál es el resultado. En el caso del Huawei P20 Pro, el desbloqueo facial es sumamente rápido, prácticamente el 100% de los casos de desbloqueo el móvil pues lo ha hecho perfectamente, siempre y cuando haya buena iluminación y el dispositivo se encuentre de frente a la cara. He intentado probar a ladear el dispositivo para que pierda el ángulo de visión y bueno, se puede decir que medio bien ha funcionado. Algún fallito, pero se puede deber pues a otros factores
de iluminación o lo que sea. El sensor de huella dactilar, bajo mi punto de vista, me parece perfecto. Buena colocación, buena respuesta, un desbloqueo casi instantáneo sin ningún fallo. Por el contrario, el S9 Plus en su desbloqueo facial, al igual que el Huawei, tiene buena respuesta de aciertos en desbloqueo. Sin embargo, entre que me ha fallado en más ocasiones cuando lo he ladeado y que además tarda algo más en desbloquear debido a su animación de desbloqueo, pues está un pelín por debajo. Y ya con el sensor de huella dactilar casi se podría decir que hay un mundo entre estos dos dispositivos. Funciona bien, la colocación es buena, pero sin embargo la velocidad de respuesta y nuevamente la animación de desbloqueo deja mucho que desear y está muy por debajo del P20 Pro, el Samsung Galaxy S9 Plus. Parece que no, pero hay mucha gente que le encanta que su dispositivo se desbloquee al instante y yo, pues oye, soy uno de ellos. Y en este caso Huawei gana. Pasamos a hablar un poco más en profundidad de la pantalla. Ambos dispositivos tienen tecnología AMOLED, pero es el S9 Plus el que traerá Super AMOLED. También el S9 Plus pues tendrá una mayor resolución de pantalla, aunque será mínima en cuanto a la diferencia. La densidad de píxeles por pulgada también nuevamente se lo lleva el S9 Plus. Por el resto, poco más, aparte de que ambos dispositivos poseen una resistencia Corning Gorilla Glass 5. En este punto se podría entender que a nivel técnico la pantalla del S9 Plus sería mejor que la del P20 Pro debido a que es ligeramente superior. Esto está claro, pero a nivel práctico, ya bien sea porque la percepción del ojo humano no es capaz de notar la diferencia o bien porque una vez superada cierta calidad en la pantalla debido a su pequeño tamaño de pantalla no notamos un cambio demasiado brusco. Pero es que yo pongo en alta definición ambos dispositivos y me parece el mismo vídeo, me parece exactamente igual, que no noto la diferencia alguna, el mismo nivel de iluminación, ni un solo píxel por ningún lado, la misma gama de colores. Bueno, mejor dicho, y si no me he vuelto loco, quizás desde casa no lo percibáis, pero me parece apreciar que el S9 Plus le mete un pelín más de intensidad a los colores. Sobre todo lo he notado más claramente cuando se pone pues en ambas pantallas en blanco y lo puedo comparar, y el blanco del S9 Plus no es tan blanco, justamente por esa saturación de color. Pero vamos, que son iguales, pero iguales iguales. Seguimos en las mismas, no hay una clara ventaja entre uno y otro, así que vamos a seguir avanzando. El hardware, el Huawei P20 Pro trae procesador Kirin 970, una CPU octa-core, una frecuencia de reloj de 2.4 GHz, una RAM de 6 GB y una memoria interna de 128 GB. Mientras que el S9 Plus, un procesador Exynos 9 modelo 9810, una CPU nuevamente octa-core, una velocidad de reloj 2.5 GHz, 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Ambos dispositivos son prácticamente iguales, a excepción de un detalle, y es la gráfica, la cual Huawei trae la Mali G72, mientras que Samsung trae una gráfica un pelín anterior, la Mali G71, lo que viene siendo prácticamente nada porque son gráficas sumamente potentes. Todo esto son datos en el papel, pero lo que realmente queda es probar en la práctica cuál es el resultado, ya que los dos traen sus correspondientes capas de personalización y ambos tienen Android 8 Oreo. Un poquito versiones distintas, me parece que uno tiene 8.0 y otro 8.1. Así que prácticamente luchando en igualdad de condiciones tengo la obligación de comprobar cuál es el más rápido.
Como habéis comprobado en el vídeo, todas las aplicaciones con recursos ligeros se han abierto a la vez en ambos dispositivos, o sea, no hay una clara diferencia, hay alguno que falla en alguna ocasión, pero bueno, cosas del directo. Pero sí que es cierto que no hay una clara diferencia, a excepción de cuando accionamos el juego, en donde se ve que el Galaxy S9 Plus gana casi todas las veces por décimas de segundo al Huawei P20 Pro. Ya bien tengamos aplicaciones en segundo plano o el dispositivo esté completamente limpio de cualquier acción, solo al accionar el juego es donde se ve la diferencia de velocidad. Es mínima, es absurda la diferencia entre ambos dispositivos. He probado aplicaciones que requieren datos, otras que requieren el GPS y otras el motor gráfico. Y a pesar de que hay una diferencia mínima en las especificaciones de los dispositivos, del hardware, a la hora de la práctica ambos dispositivos pues me resultan prácticamente idénticos. O sea, no tiene una carencia notable ni el uno ni el otro a la vista. Esto es un resultado orientativo, como todo lo que estoy enseñando en el vídeo, porque en el día a día, en el día de mañana, puedes instalar 40 aplicaciones en tu Samsung y en el Huawei nada, no instalas nada, y obviamente acabará por ir más lento el Samsung. Pero a priori esta es la diferencia mínima que podemos ver. Pasamos al apartado de las cámaras. En los dos casos tenemos un vídeo review donde hablamos de las cámaras de estos dos dispositivos, donde hablamos más en profundidad de las calidades y potenciales de cada una de ellas. Y os animo a que le echéis un ojo a los dos análisis, tanto el del Huawei P20 Pro como el del Galaxy S9 Plus, que lo tenemos aquí en el canal. Os voy a poner por aquí las etiquetas para que podáis ir al vídeo directamente y os informéis de qué tienen las cámaras de ambos dispositivos. Aún así, os explico un poquito por encima. Ambos dispositivos graban en 4K, pues en un vídeo slow motion de 960 frames por segundo, tiene estabilizador óptico, HDR, autoenfoque. Hablamos de que prácticamente son primos hermanos en cuanto a especificaciones, pero imagino que querréis ver una comparativa entre ambos. Así que lo que voy a hacer es realizar las mismas fotos, mismos vídeos, mismos selfies con los dos dispositivos a la vez, y así vosotros mismos pues juzgaréis cuál es el mejor. Si acaso, yo iré dejando alguna nota por la pantalla de algún detalle mío personal que veo pues a lo mejor entre imagen e imagen y en cada uno de los vídeos, para, oye, pues dar un cierto detalle de la diferencia que pueda haber. Bueno, pues voy a comenzar la prueba de las cámaras. En principio voy a comenzar la prueba de las cámaras de selfies del Galaxy S9 Plus y del Huawei P20 Pro. Como estáis viendo, esta de aquí sería la del Galaxy y esta de aquí sería la del Huawei P20 Pro. Como podéis comprobar, ya simplemente en la imagen del Huawei pues se ve un poquito más pálido, los colores del Samsung pues son más saturados, como ya bien sabéis muchos de vosotros, que ya habréis comprobado en muchos otros reviews y seguramente muchos usuarios de Samsung, que es mucho más enriquecido en temas de color. Ambos dispositivos grabando con la cámara trasera en Full HD en su modo por defecto, no he retocado nada en ninguna de las dos cámaras para que peleen en igualdad de condiciones. Ahora mismo también estaréis escuchando la grabación de audio tanto en un dispositivo como en otro, para que veáis pues cuál es la mejor grabación de audio que podéis encontrar en cada uno de los dispositivos.
Tema de la batería, aquí sí que veo una considerable diferencia entre uno y otro. El Huawei 4000 mAh, Samsung 3500 mAh, una diferencia de 500 mAh entre uno y otro, con el mismo sistema operativo, la misma iluminación, con el mismo tamaño de pantalla. Eso sí, una es Super AMOLED, la de Samsung, con mayor resolución de pantalla, mientras que Huawei solo incorpora AMOLED. Entiendo que esta debe ser la mayor diferencia y que por eso luego en la práctica, en el uso del día a día, el P20 Pro es bastante superior al S9 Plus en cuanto a durabilidad de batería. Como anécdota, para que os hagáis una idea, el Huawei con la batería 100% lo dejé una semana ahí parado en la mesa sin darle ningún uso y con la pantalla apagada. Cada día encendía la pantalla, lo desbloqueaba para ver si seguía con vida. Pues una semana duró. Duró una semana sin ningún problema, el séptimo día ya no encendía, así que me duró 7 días. Sin embargo, Samsung no llegó a los 5 días. Hice lo mismo, pues ya digo, es una anécdota absurda, pero lo hice con ambos dispositivos porque me pareció curioso y pues vi que el Samsung no llegaba a esos 7 días. Luego, si nos vamos a apartados quizás un poquito como la conexión, tema de Bluetooth, del Wi-Fi, del GPS, más de lo mismo, son prácticamente igual. Sería tontería que yo os mostrase a ver cuál conecta más rápido. Son prácticamente igual, tienen una conectividad muy buena los dos, de última generación, de última tecnología y realmente van bastante a la par. En cuestión de audio, de sonido, la verdad es que os voy a intentar poner una prueba de cada uno de ellos para que escuchéis cómo suena cada uno de ellos, pero claro, la percepción que vais a tener vosotros pues tampoco va a ser muy buena. Eso sí, los dos dispositivos tienen un audio excelente. Voy a poner el volumen a tope en ambos dispositivos, que lo veáis, que lo ponga a tope. Lo pongo a tope también en el Huawei, en ambos dispositivos está a tope, sí, vale, a tope los dos. Pues voy a empezar poniendo el Samsung Galaxy S9. Y ahora voy a probar el Huawei P20 Pro. Como podéis comprobar, ambos dispositivos tienen una calidad de sonido bastante buena. Sí que es cierto que no es exactamente la misma canción, quizás la del Huawei tenía un poquito más de graves, pero el Galaxy S9 Plus tiene muy buenos graves, porque además el tema de que el sonido salga por dos sitios distintos, sea una salida de sonido dual, eso enriquece muchísimo la calidad de sonido. Mientras que en el Huawei P20 Pro, la verdad es que los graves, como habéis podido escuchar, suenan a las mil maravillas, tiene un volumen bastante alto, no se distorsiona de ninguna forma, a pesar de lo alto que han sonado los dos dispositivos, y tiene una calidad, pues como habéis podido comprobar, excelente. No podría decir este es mejor que este otro, imagino que vosotros tampoco podéis decir si este es mejor que el otro, si es mejor Huawei, si es mejor Samsung. Yo creo que los dos dispositivos a nivel de audio son perfectos, excelentes y muy recomendables. Yo creo que hay un detalle que sí que también podría comentar, que es en relacionado con la carga rápida de ambos dispositivos, que los dos tienen carga rápida, los dos tienen una carga súper rápida, son rapidísimos a la hora de cargar. Sí que pues a lo mejor alguno cargará pues un par de minutos más rápido que el otro, pero prácticamente va a ser lo mismo. Lo que sí que les saco un factor positivo y quizás le daría el punto ganador en este aspecto sería al Samsung, al S9 Plus, porque tendría la tecnología de carga inalámbrica, la carga QI. Por lo tanto, pues oye, es una clara ventaja ante el Huawei P20 Pro, que a pesar de que tiene una carga muy rápida, pero carece de esta tecnología. Estas han sido prácticamente las diferencias entre el Huawei P20 Pro y el Galaxy S9 Plus. No ha habido muchísimas diferencias, pero justamente era necesario hacer esta comparativa, viendo un poquito por encima todos los factores que, como podéis comprobar, son dispositivos prácticamente iguales y que la verdad rinden prácticamente igual, tienen una cámara con un desempeño buenísimo ambos dispositivos, prácticamente igual. O sea, estamos hablando de que en esta comparativa no hay un claro vencedor. Sí que es cierto que vosotros en casa pues habréis visto otros vídeos o podéis decir en este vídeo que sí, que el mejor es uno, que el mejor es otro, pero yo lo que os quiero dar al fin y al cabo es la posibilidad de coger cualquiera de estos dos dispositivos, porque es que los dos son brutales y los dos compiten de cara a cara al mismo nivel entre uno y otro. Ahora bien, ya dependería un poquito el tema del precio, de cuál te costase más. Si a mí me cuesta menos el Huawei que el Samsung Galaxy S9,
con los ojos cerrados me compro el Huawei. O sea, con los ojos cerrados me compro antes el Huawei que el Samsung Galaxy. Ahora bien, si están al mismo precio, pues sinceramente no sabría qué hacer. Pero bueno, eso ya es una cosa que tenéis que valorar vosotros, cuál os interesa más. Si os gusta más el diseño, ya valoráis el apartado que a vosotros más os gusta y os decidís por el que más os gusta. Si queréis que yo os ayude un poquito a tomar la decisión, pues oye, ya sabéis, en la parte de abajo de los comentarios me pedís opinión o me preguntáis por lo que sea, que yo os ayudo, que para algo tengo los dispositivos y os puedo dar más información, mucho más detallada. Y bueno, pues eso es todo lo que he podido hacer en el vídeo de hoy en esta comparativa. Así que chicos, nos vemos aquí día tras día. Hasta otra.